Hola, mi nombre es Borja y os voy a contar una breve historia sobre Setenil. Setenil es un pueblo que tiene en torno a unos 2.800 habitantes. Es un pueblecito que pertenece a la ruta de los pueblos blancos. Antes, Setenil se le conocía como un pueblo cerca de Ronda. Ahora no, ahora tiene marca, tiene su propia marca y la verdad es que recibe muchísimos turistas. ¿Por qué se llama Setenil? Setenil se llama por Septen Nil, siete veces nada. Es decir, siete fueron los intentos que los reyes católicos intentaron conquistar la villa y hasta el séptimo no pudieron conseguirlo. Y de las bodegas se denomina también porque antiguamente, sobre el siglo V o VI, se producían aquí vino. Lo que pasa es que vino una enfermedad y se perdió. Actualmente se están volviendo a recuperar las vides y están saliendo unos muy buenos vinos. Los patrones de Setenil es la Virgen del Carmen y San Sebastián. Ahora mismo estamos en el Mirador Mar Océano, en el barrio del Carmen, y aquí hay una iglesia que se construyó porque cuenta la leyenda que dos hermanos del barrio del Cerrillo viajaron a América y cuando venían de vuelta les pilló en mitad del océano Atlántico una tormenta. Entonces prometieron que si no les pasaba nada iban a montar la iglesia aquí, iban a traer una virgen aquí a la iglesia. Y también tenemos en la parte alta del pueblo tenemos la iglesia de San Sebastián. Cuenta que la reina Isabel II tuvo aquí a su hijo, que al poco tiempo lo perdió. Y entonces por eso de eso es patrón San Sebastián y la Virgen del Carmen patrona. También diariamente recibimos muchísimos turistas y sí que es verdad que muchas veces el turista se queda en las dos calles que realmente son muy famosas, como es la calle Cueva del Sol y Cueva de la Sombra. Pero sí, yo animo al turista que descubra Setenil, porque aparte de esas dos calles tenemos por ejemplo el Mirador del Carmen, tenemos el Mirador del Lizón, tenemos el Mirador del Peñón de los Enamorados. También tenemos la calle Herrería, calle Jabonería, calle Cabreriza, que de hecho en la calle Cabreriza se grabaron varios capítulos de Curro Jiménez. Espalda tenemos la iglesia de la Encarnación, que encima se ha construido esa iglesia encima de una mezquita. Os invito a que vengáis y descubráis los miradores y la historia y el casco histórico de Setenil de la Bodega. Pues
Estamos en una de las calles más emblemáticas de Setenil de las Bodegas. Como podéis ver, es la cueva de la sombra, que la cubre entera por una roca. Se le denomina Cueva de la Sombra porque durante todo el año no le entra la luz del sol. Enfrente tenemos la calle Cuevas del Sol, que también es muy emblemática, y por medio pasa el río Guadalporcún, que es el que ha provocado, por la erosión, que se produzcan nuestras típicas calles cuevas. Nuestras casas tienen una característica que siempre mantiene el nivel de temperatura, tanto en invierno como en verano, en torno a unos 21 grados. Cuenta con alrededor de unas 100 casas rurales, muchas de ellas son casas cuevas, que desde aquí animo al viajero que si quieren tener esa experiencia de dormir en una casa cueva, que venga. También tenemos esa opción, si no quieren dormir en casa cueva, tenemos la opción de que hay varios restaurantes que son restaurantes cuevas, donde se puede comer en una cueva. Setenil comenzó en la parte alta del pueblo, lo que se denomina la villa, pero claro, conforme fue ampliando de habitantes y demás, pues ya empezaron a habitar las cuevas. Aquí, de hecho, esto es carrera oficial en Semana Santa, y aquí, justo en esta pequeña curva, los tronos tienen que pasar. Entonces, Semana Santa es muy bonita de verla porque es muy espectacular ver pasar nuestros tronos por estas calles tan estrechas y tan angostas. Pues que lo más característico para el visitante es nuestras calles cuevas, pero también tenemos infinidad de cosas para descubrir con Setenil, como sus miradores, su iglesia mayor, la casa de la ramita, que data de que Setenil está habitado en la prehistoria, nuestro aljibe, nuestra torre del homenaje. Y bueno, animo a todo aquel viajero que venga, descubra Setenil, porque no se va a arrepentir.